proveedor para una empresa es más que una alianza estratégica. Es el estratégico cliente que nos va a permitir generar el producto o el servicio que nosotros vamos a dar a nuestro cliente. ¿Qué pasa si el proveedor nos falla? Fallamos con el cliente. Si un trabajador tiene 10 o 20 años trabajando en una compañía y llega alguien y dice, ok, vamos a hacer esto para mejorar, ¿qué es lo primero que él comienza a decir a su compañero? Uy, de esto he escuchado 80 veces. Han venido 50 personas que nos han dado charla. Hemos comenzado a hacer 29 formas de cambiar. Hemos 10 métodos nuevos y seguimos igual. Esa persona no nos está ayudando. ¿Por qué? Porque él tiene temor al cambio. A ver, ¿dónde comienza y dónde termina nuestro trabajo? Comienza en marcar la entrada. ¿Y en qué momento termina? En marcar la salida, me va a decir. ¿No? ¿Dónde termina nuestro trabajo? Lograr el objetivo. Es interesante. Ese es el fundamento de tu trabajo, la finalidad de tu trabajo. Pero ¿dónde termina? Qué difícil contestar. Cuando el cliente está satisfecho, tendría que llamarlo por teléfono. Oye, ¿estás satisfecho? Probablemente te diga que sí. Pero tu trabajo. Difícil, ¿no? Pero es muy simple. Mi trabajo comienza al marcar en la mañana y termina cuando yo he planificado el día siguiente. No me puedo ir a dormir si no he planificado el próximo día. Porque si no en la mañana, voy a perder tiempo, pues. Y el tiempo tiene un costo. Mi más sincero agradecimiento a la Universidad de Ciencias y Humanidades por permitirme dirigir este seminario de manejo y aplicación de herramientas modernas de la administración. Y las felicitaciones por preocuparse siempre de mantener a su alumnado con lo último en los negocios. Tenemos que cuidar al personal, porque es justamente quienes van a originar que vengan las ganancias. De lo contrario, estamos haciendo malas cosas. Por eso es que este cuadrito siempre me acompaña por donde voy, pero dice también que la calidad depende de todos. ¿Saben que el diagrama de Pareto es sumamente importante cuando uno quiere, por ejemplo, hacer una medición de lo que es un mercado? Si yo quiero lograr resultados rápidos, pero con el menor gasto posible, ley de Pareto, 80-20. Con el 20% de esfuerzo, consigo el 100%. Es la responsabilidad de asumir cada uno lo que debe hacer. Cuando uno logra eso, entonces los problemas van a tener decisiones. Si uno toma un problema pequeñito, fácil de solucionar. Cuando deja que pase el tiempo, ese problema pequeñito no solamente va creciendo, sino que va involucrando a otras personas, va comprometiendo más áreas de la empresa y termina